pero muchas son para mujeres. A ver, cuéntame. ¿Te parece? Mira, vamos con la primera para ver el orden. De hecho, aquí va a aparecer. Me parece que son besos a distancia. Ah, caray, sí, ¿cómo es eso? Besos a distancia. Una empresa japonesa desarrolló un aparato virtual, el cual tú te conectas con este dispositivo y mueves tu lengua en un como popote. Ajá. Entonces, a distancia hay otro aparato que otra persona o tu pareja tiene y simulan tener un beso a distancia. ¿Cómo ¿qué? Ves? No, pero te no, no, no. ¿Te intercambia fluido y todo? No. Fluido no. Fluido no, okay, pero okay. Sí el movimiento del aparato, ¿no? Del popote. Es para la boca, señores. Es para la boca. Sí, exacto. Hay mucha gente. Entonces, ya estoy viendo están aquí. Pensando en desarrollar, pues, como imágenes de tus artistas favoritos. Para pensar poder besarte que, con que te estás abrociando acá. Zac Efron, por ejemplo. O a qué, ¿con quién tú Zac te besarías? Zac Efron con... ¿Con quién? Zac Efron. ¿Zac Efron? Puede ser. Pues puede ser. ¿Cómo ves este dispositivo medio chafa? Oye, está bueno. Medio chafa, la verdad. A mí me parece medio chafa. No, a mí no me convences. O sea, ¿pero qué se sentirá? Pues nada más que te están moviendo. Es como que estás peleando con el popote, ¿no? Bueno, mira, vamos con la siguiente, ¿te parece? Sí. Vamos con la siguiente. Venga. Mira, esta carriola que desarrollaron una empresa americana, pues es para poner a tu bebé y ir en una emergencia, ir más rápido, digámoslo así. El problema, yo no lo veo viable porque, pues, el bebé corre un riesgo, ¿sabes? O sea, ir a altas velocidades con ese dispositivo, la verdad es que el como bebé como si fuera una patineta o un patín. Es un scooter carriola. Ajá, y con la carriola tiene sus frenos integrada. Y tiene todo, pero la verdad es que yo veo pero al bebé bien, un poco ¿no? en riesgo, ¿no? No, porque si ya han adaptado bicicletas, diferentes para hacer ejercicio, también para que esté el bebé contigo. ¿Con el bebé? ¿Tú sí lo utilizarías? Sí, yo sí, ¿eh? Yo la verdad sí veo un riesgo para el bebé. En dado digo, caso igual no tengo bebés, a lo mejor por eso no siento que se exponen de tanto. De algún accidente, pero lo que sí me parece muy bueno es que tiene sus frenos. Eso, sí, eso es está muy importante. Muy bueno. Pero bueno, es una opción para estas ¿y mujeres te ejercitas que andan también? Corriendo por todos lados. Claro, sí. Haces muy buena pompa, ¿no? Sí, claro. Bueno, sí, vamos a ver cómo funciona. Vamos a ver la siguiente, a ver qué te parece. Venga. Venga. Bueno. Este dispositivo, caray, ¿este cuál es? Este ya no me lo sé. ya, claro, es que este fue el último, perdóname. Go, fíjate girl. Que una empresa americana desarrolló una forma de orinar para las mujeres. Sí, se dio es cuenta, un cono. Se dio, esto ya está a la venta, yo sí, de ya hecho existe, ya lo vi. Sí, ya tiene pues tiempo. Ya sabes que cuando vas de viaje, vas manejando. El hombre es muy práctico porque se para en cualquier lugar y pues la verdad va en cualquier ramita, pues va a orinar. Pero las mujeres siempre han tenido el problema de que se manchan, se escurren, no es muy cómodo. Y entonces desarrollaron este urinario, ¿se puede decir así? Urinario sí, es móvil. Como un cono, ¿no? El único problema que yo veo en esto es que... La higiene. Pues, la higiene, exactamente. Uh-huh. Tienes que inmediatamente lavarlo porque si no, pues tenerlo sucio en tu bolsa como que es antihigiénico. No, claro, ¿no? Y además... Igual, de igual manera tú te ensucias. No, entonces, no me parece mala opción porque imagínate en un concierto, ¿sabes? Que los baños están asquerosos. Por ejemplo, ahí te sí me parece te puede proteger muy de una infección, ¿no? Exacto, eso ¿también? Sí. Porque la mayoría de las mujeres pues, es muy incómodo que hacen de aguilita. Exacto, el ¿no? famoso. Entonces, este me parece una buena opción que ya está a la venta y pues es te encargo uno, por favor. ¿Tú quieres uno? Sí. Ok, luego lo vamos a practicar. Vamos con la siguiente. Ah, mira, estos son... Pues ya sabes que la mayoría de la gente pues es godín. Sí, tiene claro. Horario de oficina. Bueno, ya me acaban de tronar la boca, pero bueno. Sí, todos somos godines. Desde que traen su topper aquí al foro, muchachos, ya son godines. Godín, así que bueno. Una empresa también desarrolló estas tapitas de pluma cubiertos. Entonces, toda esta gente que lleva su comida a la oficina, que lleva sus ensaladas, su pasta, su lo que sea... Pues es muy práctico porque en la pluma misma ya traen sus cubiertos. Oye, ¿cómo está ves? Padre. Son biodegradables, obviamente no son tóxicos y pues es una opción, ¿no? Buenísima. La verdad sí, a mí sí, me sí. parece muy bueno para todas estas mujeres. Por eso lo estamos haciendo el Día de la Mujer. Porque las mujeres pues, son muy dadas a cocinar en su casa y llevarse su lunch a la oficina, ¿no? Claro. Digo, también al marido le ponen el lunch, ya le ponen la plumita, señora. Le ponen la pluma con el cubierto y ya no tienes que andar lavando, ya no tienes que andar, pues, son llevando, desechables. Entonces. Son desechables y son biodegradables. Oye, entonces, qué padre. Muy una bien. Muy buena opción, ¿no? Sí, 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 me bueno, encantó. Vamos con la siguiente. Venga. Mira nada más. Este señor tiene cara de menso. Ajá. Pero desarrollaron una tostadora, el cual tiene un software que tú insertas por medio de una USB la foto, por ejemplo, de Matilda.
¿no? Uh-huh. Y entonces sale el pan tostado con la forma o la cara de la persona que tú quieras, o de tu perro, o de tu auto, o de lo que tú quieras hacer en tu pan tostado. Me parece una cosa muy banal. Sí, es una cosa, la verdad, que no... Aunque sí es el ex, señora, ahí sí aplica, porque ya le pega unas mordidas y sientes que no. Y le muerdes y le embarras de Nutella o lo que tú quieras. Maldito desgraciado, y le embarras la Nutella. Es una opción, la verdad, yo no lo veo viable, yo la verdad no la compraba. Pero bueno, pues es algo práctico para la cocina, para que la mujer se divierta. ¿Sabes pues, qué? De pronto con los niños batallan un poco las mamás para que se coman los alimentos. Entonces ya con las figuritas. Le puedes poner a Bob Esponja o a Barney o la Guerra de las Galaxias o yo qué sé. Y fíjate, para los niños. Me gustó eso. ¿Ves? Eso, muy bien. Bueno, pues creo que ya nos vamos a ir. Muchas gracias por estar aquí. ¿Te gustaron? Sí, me gustaron. Sí, fueron algunos temas para mujeres. Tengo varios encargos para ti. Ah, muy bien. Oye, pues vamos a ir a la cocina. Ay, qué bueno preparar. Pablo, que va a hacer comida portuguesa. Ahorita